vamos con el especial a capela. ¡Venga! Muy bien. ¡Me quedé pausado! ¡Uy, uy! Porque spoiler me pegué. Seguimos con Disney y esta vez vamos con otro grupo a capela. No son personas, son robots. Porque es una combinación. El grupo que van a ver se llama EXIT. Es otro grupo coreano a capela, pero solamente de hombres. Es un grupo a capela masculino. Y este, bueno, van a ver el Disney. ¿Cómo es que se pronuncia esta palabra? Midol, Midol. Ay, Dios mío. No sé cómo pronunciarlo. Medley. Gracias. Es en compañía de la cantante Suhyun del grupo ATMO. Ustedes tampoco han tenido la oportunidad de ver. Y aprovechando que ATMO lo estoy mencionando acá y que se lo debo. Pararon también. Ah, cállese. Que se lo debo y se lo debo a dos personas en Instagram que me lo piden muy seguido. En los comentarios yo les voy a dejar un mensaje fijo, en el que les voy a pedir que le den like si quieren ver reacciones de ATMO, para que en la próxima tanda esté ATMO como grupo, porque ATMO es un muy buen grupo, o bueno, dúo. Pero en esta yo sí ocasión, los conozco. En esta ocasión solamente está la cantante femenina. ¡Qué raro! Y no, pero es que yo la conozco a ella porque ella estuvo en el programa con Lee Hi. Bueno. Lee Hi. Esto es sexy con Sohyun y ya. ¿Listos? Va. Ya. 3, 2, 1, play. La magia de Disney. I see the secret song till each night you're alone.
¡Qué cool! ¡Qué nota! Eso es como estuvo brutal. ¡Qué nota! Oye, este grupo me... Vale, tenía un juego... Son la bueno, infancia. Cami, diga. ¿Qué? Diga. Para la... Comentarios. La de Mulan y la de Alain. Comentarios. Con Sohyun. Me gustó mucho, parce. Juegan muy bien con... Tiene unas rítmicas muy bacanas, el efecto de la burbujita, de las campanas con los pases, me gustó mucho, o sea, es un grupo con mucho dinamismo en sus arreglos y me gustó mucho. Realmente dos, tres canciones que no conozco, porque desde ahí le fui de manera princesa, que ya son mis princesas, pero el resto de las conocidas me gustó mucho, la animal estuvo muy bacana, el de Aladdin estuvo brutal. Obviamente la Enredados también, parce, me gustó huevo. Me gustó mucho que recuérdame le hubiera tomado la voz, el bajo. Es como que un expecter. Como todo mundo espera una voz aguda. Y cuando llegó el acompañamiento de me recuerda la voz curva de la chica. ¿Qué es el nombre de la chica? Ah, Sohyun. Llega Sohyun y se une con él. Como que, por ahí una vocal coach dijo que una voz grave es como una caricia. Y aquí se sintió mucho en esta canción, en ese pequeño fragmento. Me gustó mucho, o sea, esto es uno de los temas que tenemos pendientes en Nueva Voice. Hacer un medley de Disney con canciones así. Me gustó mucho. Toque, ya, suscrito. ¡Sin spoiler! Total. No, sin spoiler. No. Hombre, a ver, me extraño. It means me a spider. Algo que hay que resaltar de. Pues que estoy viendo de. Es que si suelto el espacio se me mutea. Algo que estoy viendo de ellos es que ellos se caracterizan por ser una voice band.
O sea, ellos se enfocan literalmente en hacer los instrumentos. No es como nosotros. Exacto, nosotros somos un grupo a capela y ellos se enfocan más que todo en ser una banda de acompañamiento. Es más, ellos son muy conocidos en Corea porque ellos participaron en un programa en el que ellos son la banda vocal y los idols son los que resaltan, los que cantan. Ellos solamente los acompañan. Ellos aparecen en un programa que, es más, fue el spoiler que mandó Espa. Espa, este es el grupo que se llama el spoiler. Es este grupo. Así que sí, es verdad. Gabriel tiene razón. Sí, eso es lo que estoy viendo. Y aparte, miren que al inicio y al final aparece ellos como Exit Boys Band. Uh-huh. Me gustó mucho, a mí siempre me gustó mucho la voz de Seungkyung desde que la reconozco que estaba en el programa, porque esa pelada no sabe qué es un límite, esa pelada estalla la voz de la manera más impresionante, no se le ve esfuerzo absolutamente nada. Ay, me brilla la calma, mira. Espero yo me volteo, que no se me dé la cara. Brilla la luna, brilla el sol. Brilla con el profesor. ¿Y qué? Ah, bueno, y en cuanto a los otros pelados excelentes, como dice Pipe, ellos sí supieron cómo darle las... ¿Qué? Me fundí. Me fundí. O sea, supieron utilizar todo como era. Me gustó mucho, 10. Que a mí también me uff, no, es que todas las canciones sí las conozco, todas las que cantaron sí las conozco. Uh-huh. Y todas las películas. Me gustó demasiado el beat y el bajo. Me gustaron mucho, mucho, mucho. El beatbox muy pulido con los efectos. Y el bajo, no sé, se sentí una potencia bastante fresca. Y opino lo mismo que dijo Tero, o sea, en la parte de Coco, o sea, uno imagina un bajo y pues uno dice, no, va a sonar algo así súper, súper terrorífico, algo así pues como la guerra. Y no, se sintió algo más acogedor, más de, venga, lloremos. Entonces me gustó mucho y la voz de esta pelada, uff, que estalle. O sea, es que justamente me hizo acordar a Lee Hai, a Lee también. Uh-huh. También tiene una voz así toda estallada ahí. Oh, pero aquí no nos dejan reaccionar a eso, entonces. Me sentí atacada, dice. Entonces, pero sí, me gustó mucho y no, los juegos rítmicos muy bien destacados en todas las canciones, en las transiciones también de cada tema, todo súper bien hecho, las armonías demasiado bien, o sea, el beatbox, el que estaba también al lado del bajo y el que estaba entre el bajo y la pelada, que eran los que más armonías hacían. Me gustó demasiado. Bueno, a mí también me gustó mucho, 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 mucho. Y retomando lo que estaba diciendo, es para finalizar las armonías que estaban entre el bajo y la pelada, que eran como los dos que estaban vestidos de blanco y beige, como los más claríticos que habían ahí, muy, muy lindas, pues, o sea, súper limpias, y eran nóticas agudas, o sea, por ejemplo, al finalizar las canciones eran nóticas muy agudas, que normalmente a un hombre, no sé con qué facilidad le dé para hacerla tan sutil, porque es difícil, entonces eran notas súper limpias, muy bien logradas, no sobresalían de ninguno, o sea, se notaban que estaban ahí las armonías, la voz de la pelada brutal, pues, de locos, y súper, o sea, yo creo que era la indicada para cantar ese tipo de canciones, le quedaba tan bien, porque tiene una voz muy tierna.
Lo mismo el beatbox. Al principio ahí mismo quedé impactada con el efecto de las burbujitas. Qué cool. Amé, amé, amé la voz del man de negro. Es una voz que uno la escucha y uno dice, oh, marica, ya morí aquí. Recójame con palita porque con este man ya... Súper bacana la voz de ese man. Me fascinó, me fascinó. O sea, tiene una presencia que el man abre la boca y ya no es así. Wow. Y no me imagino las otras canciones que tengan, cómo cantará. Todas las canciones las reconocí, pero mis preferidas fueron las de Aladdin. Me parece que esas en especial, uff, súper, súper. Y el bajo, pues ni hablar. Y me gustó mucho que el bajo no solamente fue bajo, sino que también se le dio su rol de ser solista. Y porque muchas veces el concepto de bajo es como, ay, sí, el bajo, y ya lo dejan ahí, y ya el bajo no canta, el bajo no hace nada, transparente el bajo, ¿cierto? Me gustó también que hubiera podido cantar una partecita a él, porque también tiene una voz muy bonita, también tiene una voz muy bacana. Y en especial en esa canción fue como la canción indicada para él. Muy. Y el efecto que hizo cuando cogió la bola de cristal. ¡Oh, qué cuca! ¡Súper! No. Quedé, pero flechada con ese grupo. Uy, es que las dos canciones de Aladdin, uff. Uff. No fueron las mejores. Mero éxtasis ahí, esas dos canciones. Ya encontré la palabra que estaba buscando. Ellos tienen un trabajo muy homogéneo. Hace rato estaba pensando en eso. Son demasiado homogéneos. Lo mismo que ha dicho Mari, son muy sutiles, pero son muy homogéneos. No se escucha que alguno resalte más que el otro. Tienen un trabajo muy pulido. Sí, o sea, tienen muy buen acople al punto de que uno no logra diferenciar muy bien quién está haciendo qué voz. Sí, pero en la parte de... El que dice Mari que le impresionó la voz, el que está al lado derecho con el pecho hasta acá, ¿cierto? ¿Sí? Cuando él empezó a cantar, yo pensé que era el que estaba cantando era el de azul y que estaba detrás del bajo. Sí, sí. Yo, que yo me quedé mirándolo, yo, parce, cuando lo puedo, como que no me encajaba lo que estaba chulo con la boca de él. Y yo no esperé, ¿qué es? Él lo ves, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y entonces ya me di cuenta de que está por allá abajo. Y yo, no, me lo perdí toda la parte de él. Pero me gustó mucho. O sea, tienen esa sutilidad para armonizar tan completa, que es que muy despavo, ¿no? Le cuesta no mirar quién está armonizando. No, y me parece muy baja. Me parece muy bacano también que normalmente siempre ponen a cantar principal al tenor, a la soprano, ¿cierto? Por ejemplo, ese man, creo que es barítono, no estoy mal. Yo también pensé que iba a cantar el que estaba de blanco con camisa de azul de fondo, porque tenía la pinta, pues, y era el que cantaba las notas agudas. Yo como, cuando vi que estaba cantando él, yo como, uy, pero fue algo chévere que me gustó. Le dio un toque bastante bacano. Ah, por ejemplo, lo que están diciendo los muchachos del grupo es muy chévere porque veo que les gusta no hacer unos acordes tan abiertos. Entonces, que sí, que las voces realmente tienen una distancia pues, en las notas muy amplias, sino que es un poco más cerrada. Entonces, eso le da esa homogeneidad, ¿cierto? Por ejemplo, acá no reina del todo el tenor. Si podemos ver, la voz que está cantando es un barítono. La del man que está al lado derecho es un barítono sentado. Es cierto, y es algo muy bacano porque no da como una amplitud a que las voces tengan que hacer solamente falsete o se exageren con ese tipo de agudos, sino que le dan el protagonismo a que sea armónico, un acompañamiento, y que por ejemplo la voz principal pueda resaltar de una forma coherente y chévere. Entonces es algo muy bacano, y sí, o sea, hubo mucho hype en toda la reacción, diría yo, porque se siente uno muy identificado cantando todas las canciones. Y los arreglos como tal, combinándolo con el beatbox, sentía uno que querían representar la banda sonora del todo, pero hacer que el solista marcara como las salientes. Está bueno, hay que reaccionar más también a este tipo de grupos. Utah, sí es. Ya saben, comenten, compártanle like. Del 1 al 5, ¿cuánto le dan? 5. 5, 10. 10.000. Cinco.
Veremos video reacciones de Exit, porque hay más. Así que sin más, you.